La política agraria común tiene otra parte, que no son las ayudas directas, quizás las más vinculadas precisamente a la actividad económica, al apoyo a la modernización, al apoyo a la comercialización, al apoyo a la innovación y a todo el desarrollo del sector y del medio rural vinculado al programa de desarrollo rural. Estamos hablando en su conjunto de cerca de 10.000 millones de euros en todo el periodo de programación, eh, 7.000 aproximadamente vinculados a las ayudas directas y otros 2.000 vinculados a todo lo que es el desarrollo. Desarrollo rural. Precisamente en esta jornada hablaremos de lo que es el desarrollo rural, hablaremos de la necesidad, de la fortaleza del sector, del impulso a la modernización que se está dando desde la Junta de Castilla y León en este marco de desarrollo rural, más de 200 millones de euros destinados a la modernización, otros tantos a la incorporación de jóvenes y rejuvenecimiento del sector y, sin ninguna duda, muy importante también todo el apoyo eh, a la asociación entre la actividad agraria y la actividad agroalimentaria la industria agroalimentaria tan potente eh, precisamente en Castilla y León y también en la provincia de Segovia y además eh, con una novedad que pondremos en marcha este mismo año y que les eh, quiero anunciar que es una, un nuevo sistema de financiación un instrumento financiero propio para el sector agrario, para el sector agroalimentario, que tendrá su primera convocatoria este año, con 100 millones de euros, en los que eh, la Junta de Castilla y León, a través de este programa de desarrollo rural de estas ayudas, eh, garantizará con garantías eh, financieras de hasta eh, 20 millones directamente en estas convocatorias. Dos convocatorias. ¿Sí?